Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, nos siga a través de redes sociales, nos encuentre en Facebook y en YouTube, principalmente como Garco Producciones, para que conozca de cada una de nuestras emisiones que le vamos dando a conocer cada tercer día hasta desde Metrópoli Televisión. Y por supuesto, damos inicio con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. En nuestra primera nota de interés general, el gobernador tlaxcalteca asiste al primer informe de gobierno de Antonio Gali en Puebla y anuncia proyecto ecológico en conjunto. El gobernador Marco Mena asistió como invitado al informe de gobierno de su homólogo de Puebla, José Antonio Gali Fayad, donde afirmó que el gobierno de Tlaxcala mantiene una relación estrecha de empatía y trabajo coordinado con el estado vecino en beneficio de los habitantes de ambas entidades. En la explanada del Auditorio de la Reforma de la capital poblana, el gobernador Mena destacó que uno de los proyectos de mayor impacto que se impulsarán de forma coordinada con Puebla y con el respaldo del gobierno federal es el mejoramiento de la calidad del agua del río Zaguapan para rescatar el entorno natural del afluente que cruza los dos estados. Al informe de gobierno asistió en representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También estuvieron los gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de Durango, José Rosa Saizpuro, de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de Chiapas, Manuel Velasco, del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. En una segunda nota, inaugura gobernador Marco Mena ampliación de la empresa mexicana Larvatex. Al inaugurar la ampliación de la empresa de capital nacional Labartex, dedicada al lavado de textiles en grandes dimensiones, el gobernador del estado Marco Mena destacó que Tlaxcala consolida su perfil industrial. En esta firma se invirtieron 25 millones de dólares y se generaron 150 nuevos empleos, con los que se alcanzan las 302 plazas laborales. Este perfil industrial nos va a permitir ocupar el lugar que queremos en Tlaxcala, en la región y en el país. ¿Y qué lugar queremos en el país y en la región? Queremos que a Tlaxcala se le reconozca como un estado que crece y un estado que es atractivo para invertir y para que nuestras familias se desarrollen. Marco Mena resaltó que en el 2018 la dinámica de crecimiento en empleo formal se mantendrá para que las familias tengan más y mejores ingresos. El empleo ha crecido en el último año de un modo muy importante, que hemos ocupado los primeros lugares en crecimiento de empleo formal, y este año tiene que ser de consolidación de esa tendencia positiva. El gobierno va a hacer todo lo que corresponde para que así ocurra y tenemos el respaldo del gobierno federal. El director general de Labartex, José Luis Jax, resaltó que con 97 años de experiencia se amplía la planta número 9, la cual se posiciona como una de las más grandes en el país para la renta y lavado de textiles de restaurantes, hospitales, hoteles y gimnasios. Su llegada a la entidad, sostuvo, es gracias a las condiciones que ofrece el estado para invertir. Las condiciones generales del estado, la visión de los accionistas de la empresa y el gran trabajo de nuestros compañeros en Labartex fueron determinantes para ubicarnos en el estado de Tlaxcala. Gracias a la instalación de planta 9, al día de hoy, habiendo terminado la fase 1 de 3 del proyecto Marco, contamos con 302 colaboradores en esta planta. Hemos decidido habilitar una planta segura para nuestros compañeros, una instalación de clase mundial. La planta Labartex Tlaxcala tiene como principal cliente la armadora Volkswagen para lavado de uniformes con unas 27.000 piezas diarias, gracias al túnel de lavado que es el más rápido de Latinoamérica. La empresa está ubicada en San Diego Xocoyucan, en el municipio de Ixtacuistla. Por otra parte, rehabilita gobierno de Tlaxcala pozo agrícola en Nativitas. Como parte del programa de apoyo a la infraestructura agrícola, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, la CEFOA, realizó la rehabilitación electromecánica, cambio de equipo de bombeo
y la construcción de 2.800 metros de líneas de conducción de agua en la unidad de riego de Santa María Nativitas con un apoyo de 675 mil pesos. Esto se realizó en conjunto con la CONAGUA, con la Comisión Nacional del Agua, con lo cual, pues bueno, se beneficiarán a 50 productores integrantes del pozo y a 200 personas de forma indirecta. Jesús Pérez Cervantes, tesorero de la unidad de riego, dio a conocer que con la modernización se podrá obtener más producción de maíz y avena, además de que impactará favorablemente en la ganadería local. Los productores realizaron su aportación en mano de obra y con materiales de la región por un monto aproximado de 225 mil pesos al hacer que la rehabilitación fuera integral y en beneficio de la comunidad. En otra de las notas, pero pasando a lo que es la región texmeluquense, Fiscalía de Puebla aprehende a sujeto por el homicidio en 2013 del edil de San Salvador El Verde. En días pasados, la Fiscalía General del Estado identificó, ubicó y aprehendió a Cristian Alejandro, alias El Chueco, lo anterior al dar seguimiento a investigaciones por el homicidio del que fuera presidente municipal de San Salvador El Verde en 2013. Y es que en el 20 de abril de aquel año, la Fiscalía tomó conocimiento de que en un inmueble de la calle Jaime Nuno se encontraba sin vida René, edil de dicho municipio. Con base en los indicios recabados, así como labores de campo y de inteligencia, fue que se logró identificar a Cristian Alejandro como probable responsable, por lo que se obtuvo orden de aprehensión y ya está recluido y a disposición del juez. Además, estableció que el detenido se reunió previamente con otros sujetos para planear el ingreso al domicilio, el robo y, por supuesto, el homicidio. Y en junio de 2013, Edgar, otro de los probables agresores, también fue ubicado y detenido por la Fiscalía General del Estado. En otra de las notas, Sedena y Policía Estatal de Puebla aseguran en Tlahuapan y Huejotzingo vehículos utilizados para el robo de hidrocarburo. El personal de seguridad, en una primera acción al realizar un patrullaje de prevención y vigilancia dentro del llamado operativo 5 de mayo, esto sobre el camino que lleva a la localidad de San Pedro Matamoros, perteneciente al municipio de Santa Rita Tlahuapan, ubicaron 5 camionetas abandonadas, por lo que procedieron a realizarles una inspección de seguridad, hallando en su interior varios contenedores abastecidos con aproximadamente 7.700 litros de hidrocarburo. En otra intervención, y que bueno, pues ya le voy adelantando una de las notas que debería de comentarles en nuestro segundo bloque, pues bueno, esta fue llevada a cabo en el municipio de Huejotzingo, en donde efectivos estatales y elementos castrenses aseguraron 2 camionetas que se encontraban en aparente estado de abandono, que trasladaban 5 contenedores con 2.200 litros de combustible de procedencia ilícita. Las unidades y el hidrocarburo fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que se encargará de realizar las investigaciones. Y ya para ir cerrando con nuestra información de este primer bloque de noticias, y dentro de aquella misma zona, normalistas bloquean caseta de cuota en Texmelucan. Un grupo de 40 estudiantes de la Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, tomaron las casetas de peaje de San Martín Texmelucan alrededor de las 12 horas, esto para llamar la atención y exigir se restablezca el cuadro directivo de aquella institución, la cual, como ya le comentaba, se ubica en Tlaxcala. Y es que encapuchadas y con mantas rojas, las estudiantes arribaron a la caseta cerca del mediodía este miércoles para impedir el pago de peaje de las islas de cobro de la caseta de Caminos y Puentes Federales, realizando un bloqueo intermitente y por lapsos. Daban el paso libre a vehículos o también realizaban boteo de cooperación solicitada a los automovilistas para sustentar sus protestas. Las estudiantes, dentro de sus peticiones, exigieron la restitución del cuadro directivo, dieron a conocer avances del pliego petitorio, la solución también solicitaron de los puntos primordiales como la convocatoria y audiencia con el secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda. Pues todo ello dentro de lo que fue este miércoles al mediodía, dentro de la zona de las casetas de peaje de Texmelucan. De esta manera finalizamos este primer bloque. Continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa. Es muy breve, usted ya lo sabe. Continuamos con más después de esta pausa. Era la carrera del año.
y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, cosas que son más importantes que ganar. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. ¿Qué tal? Mi nombre es Jair de Jesús Oliver Mendoza. Soy originario de aquí de Huejotzingo, del tercer barrio. Y estoy representando al general en jefe. De ahí que desde la niñez pues tenga una afición por el carnaval y más por este papel tan principal y más por el 150 aniversario. Entonces ese es el interés que yo tengo por el papel. Y pues exhorto a los generales de todos los distintos batallones a que se unan al grupo, que se unan a la fuerza para que el carnaval de Huejotzingo crezca aún más. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Gracias por continuar con nosotros. Damos continuidad a la información preparada para este miércoles ya 17 de enero del 2018. Personas hallan en Coronango feto de 7 meses dentro de una bolsa. La noche del pasado lunes fue hallado un feto dentro de una bolsa de plástico negra y cubierta con una prenda de vestir en inmediaciones de San Francisco Ocotlán, Junta Auxiliar de Santa María Coronango. De acuerdo con información del ministeriales, el producto tenía entre 6 y 7 meses de gestación, mismo que fue hallado dentro de un terreno baldío que se ubica entre las calles Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata de aquella comunidad. Al lugar arribaron paramédicos de Suma, quienes fueron alertados del hecho mediante una llamada anónima, y al llegar encontraron el producto y dieron parte a las autoridades ministeriales de San Pedro Cholula para que se encargaran de realizar las diligencias de levantamiento del cadáver. Y ante esta situación, el personal de la Fiscalía General
dio inicio con las investigaciones y pues bueno, fueron interrogados también vecinos de la zona, quienes aseguraron que nadie se percató de quién y en qué momento habrían arrojado la bolsa en aquel sitio. Lamentable este suceso, pues registrado por allá en esta zona de Coronango. Por otra parte, Policía Federal detiene al sujeto en Xóxtla por transportar combustible robado. Casi 5.000 litros de combustible y una camioneta con reporte de robo fueron recuperados en la autopista México-Puebla a la altura de San Miguel Xóxtla por la Policía Federal, quien además aseguró a una persona. Y es que fue la noche de este martes que al realizar una inspección de una unidad en el kilómetro 108 más 500 de la autopista, los uniformados encontraron que tenían reporte de robo, tratándose de una camioneta con caja seca marca Isuzu color blanca con placas de circulación SL69771 del estado de Puebla y que era conducido por José. El vehículo transportaba 6 contenedores de plástico con capacidad para 1000 litros cada uno, mismos que se encontraban al 80% de su capacidad con un total aproximado de 4800 litros de diésel. Al final, la unidad, el combustible y la persona asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para la investigación correspondiente. En otra de las notas dentro de este segundo bloque y por supuesto en relación a algunos de los municipios del octavo distrito, descarta Calpan buscar denominación de Pueblo Mágico. El director de turismo Antonio de Castilla Jiménez admitió que Calpan no buscará convertir su municipio en Pueblo Mágico porque es un tema complicado y en el cual no se ha incursionado completamente para alcanzar ese objetivo. Además comentó que Calpan cuenta con importantes atractivos que pueden colocarlo dentro de la lista de posibles candidatos, de entre ellos el Valle de los Volcanes y la construcción de un monasterio franciscano del siglo XVI que actualmente es considerado como patrimonio histórico de la humanidad. Sin embargo, detalló que la administración actual continuará solamente impulsando y promoviendo la vocación turística que el año pasado pues dio cabida a que más de 140 mil visitantes dejaron una derrama económica en beneficio de las familias calpenses superior a los 15 millones de pesos y finalmente confió en que este 2018 se incremente la cifra de visitantes porque eso genera una mayor proyección para Calpan a nivel nacional e internacional a través de sus diferentes ferias que se realizan en aquel municipio. En otro lado de las notas, roban camioneta tianguista y la recuperan en Huejotzingo. El robo de una unidad se suscitó la mañana del pasado sábado en San Jerónimo Tianguismanalco, junta auxiliar de Texmelucan, donde los ladrones interceptaron a la camioneta Chrysler Pickup con placas SK93648 cargada con zapatos que se dirigía al tianguis de Huejotzingo. Tras amagar a los tripulantes, los ladrones huyeron con la camioneta sobre la Federal México-Puebla y el agraviado solicitó el auxilio, siendo apoyado por personal de la Policía Municipal y Policía Federal, quienes poco después ubicaron e interceptaron la unidad cerca de la entrada a Huejotzingo. Sin embargo, los tripulantes, al verse descubiertos, emprendieron la huida abandonando la unidad y lograron escapar. La parte afectada pues fue auxiliada, ya le comentaba, por los uniformados para interponer además la denuncia y finalmente poder recuperar su camioneta. En una más de las notas, ya para concluir con nuestra información de este día, Huejotzingo no tendrá penal, asegura su presidente Carlos Morales Álvarez. Y es que el alcalde de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, dio a conocer que no se realizará la reubicación del penal municipal que se encuentra en el centro y recordó que al inicio de su gobierno inició el proyecto para trasladarlo a otro sitio, pero confirmó que es difícil que la obra se lleve a cabo en los últimos meses de su administración. Además, agregó que la construcción del Centro de Reinserción Social, el Cerezo de San Pedro Cholula, ayudará a reducir la cantidad de presos en distintos penales. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Huejotzingo dio a conocer que también invierte cerca de medio millón de pesos para reforzar los muros, malla ciclónica y hacer otras adecuaciones de seguridad en el penal, misma que está en un edificio del siglo XVI y también se rehabilitarán los juzgados para que incluyan diversas salas de juicios orales. Pues ahí la información referente a este tema, que bueno, pues prácticamente durante pues estos años de administración del ayuntamiento 2014-2018 se había venido generando, se había venido comentando y bueno, pues en últimas fechas pues el edil ha confirmado
que no se va a reinstalar o a reubicar dicho penal, que se encuentra, como ya le comentábamos, en el Zócalo prácticamente de Huejotzingo. De esta manera, pues bueno, cerramos esta emisión de este miércoles ya 17 de enero del 2018 y por supuesto le invito a que nos siga en nuestras redes sociales dentro de las últimas fechas y posteriormente en un par de semanas más. Estaremos dándoles a conocer cada tercer día también la información dentro de nuestras redes sociales, principalmente, ya usted lo sabe, en YouTube y en Facebook nos encuentra como Garco Producciones. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo viernes alrededor de las 10 de la noche y por supuesto también para darle a conocer de las próximas actividades y recomendaciones que se vienen para el fin de semana. Pásala muy bien por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.